Hola, muy buenas a todos, gente del pueblo. Soy Mr. Trekkies y esto es Dust, episodio 13. Y el Fraps ya está volviendo a hacer de las suyas. Sí, 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 está volviendo a hacer de las suyas y no sé si ahora mismo se está grabando esto. Así de feliz soy. Cabe decir que este trozo ya lo he hecho. Ya lo he hecho porque, bueno, eso digo, que Fraps me ha ido mal. Y ahora lo estoy repitiendo, pues, porque mira, porque él me toca. Porque me toca y me toca fastidiarme. Dios, ¿qué ha pasado ahora? Fuera de aquí. Venga. Ahí. Ahí, muy bien. Hay que matar unos pocos zombies. Yo creo que esto no se está grabando. Me va demasiado bien. Me va demasiado bien. No sé. Si no me funciona, pues ahora volveré a probar, pero con el action. A ver, venga. Puede que el problema sea de mi disco duro. Puede que sea de mi disco duro. Porque ya puede estar un poco cascado de tanto. De tanto grabar y tanto. Y tanto borrar y tantas cosas. Pero vamos, que es que. Tenía 275 gigas de espacio libre. A mí no me vengas con chorradas. O sea, casi 300 gigas. Supuestamente debería poder grabar. No sé. Creo que tendré que arreglarlo un poco más. Bueno. A ver si esto se está grabando y si no, pues ya veremos. A ver, voy a pausar y voy a mirar. Vale, pues esta vez sí que se estaba grabando. Bueno, a saber cuándo dejará de grabarse. A ver, había subido de nivel y me había puesto en vida. A ver si... Bueno, ahora había un tío que me ha tocado bastante los huevos. Que por alguna razón estaba invencible. Ahora no. Ahora no estaba invencible. Pues, en el intento anterior, estaba invencible total. Y ahora me he olvidado de una cosa que sí que he cogido la otra vez. Vamos a ir por aquí y aquí. La rosa. ¿Qué es esto? Siempre que acudo al cementerio del Prado de los Lamentos, me arrodillo ante su tumba repleta de rosas. Algún día mi devoción tendrá su recompensa. A saber quién leches ha escrito esto y quién leches espera que su devoción por un muerto se vea recompensada. A saber, yo aquí voy a seguir matando zombies, que es para lo que he venido. Aquí. Vale, se acabó. Y a ver si esta vez no se estropea el Fraps. En serio, estas últimas semanas me está fastidiando todo programa de grabación. Será cosa de mi disco duro, supongo, porque no puede ser que tres programas de grabación diferentes fallen en el mismo lapso de tiempo. Es imposible. Por lo tanto, supondré que sí, que es cosa de mi disco duro y que habrá que arreglarlo. ¡Hala! Pues nada. Vamos por aquí. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo vamos del mapa? Hombre, pues mal. Bastante mal. Vale, tenemos a uno de estos amigos. Venga, muere. O sea, el problema es que... El problema es que tiene un montón de... ¡No! Fuera de aquí, zombie capullo. ¡Hola! ¡No! Vale, he intentado escapar con un desplazamiento, pero no tenía suficiente energía y no he podido esquivarlo. Así que, yupi. A ver. ¡No! ¡Ole! Y me suena el móvil. Vamos a ver, un momento, lo siento. ¡Ay! He silenciado el móvil, al menos. ¡No! ¡Salte de ahí! ¡Hala! ¡No! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¡No! ¡La leche! ¡Uh! ¡Qué leches me está pasando ahora! ¡Que me va todo tan mal! ¡Madre mía, mi suerte! ¡Mi suerte se va por los... ¡No! ¡Hala, venga, a tomar por culo! Venga, recupera tu vida, por Dios. ¡No! ¡Pero salte! ¡Pobre inútil! ¡Nada, venga! El ataque de los locos estos. ¡Venga!
¡Que te mueras ya de una puñetera vez! ¡Hala, venga! Me he gastado todos los... todos los de estos. ¡Fuera de aquí! ¡Por Dios! ¡Venga, otro! ¡Fuera! ¡Ay, Dios! Me he gastado todos los perritos calientes. Necesito una tienda. La necesito, pero ya. Para mientras, pues, me llevo unos panecillos de canela, quién sabe. ¡Hala, venga! Venga, otro de estos. ¡Que me dejes en paz, tío! A ver, venga. Otro. Madre mía, el viento que hace en mi calle también. Es que hoy no es un día normal. Hoy no es un día normal. Hoy tenía que haber problemas por todos lados. Venga. Que sí, que ya está. ¡Ay, Dios! Otro que explota. Venga. Un poquito. Vale. Ahí. Venga, y explota porque sí. Explota porque sí. ¡Venga! Y me quemo, ¿por qué? Pues porque no me he podido mover. Porque estaba tumbado. ¡Fuera! No estoy quemado, ¿no? No. Menos mal. Vamos a ver. Venga, a ver si te mueres ya, leche. ¡Pesado! Dios, no son más pesados porque nos entrenan, oye. Venga, fuera de aquí. Venga, pasamos a otro lado y nos vamos. Ahí, muy bien. Venga. Ay, no, otro no, otro no. Otro ya no, pesado. Pesado. Dios, me piro. Es que son cansinos ya. Es que son cansinos los espectros esos, o como se llamen. Son cansinos. Venga, más. Aquí, un pequeño combo. Y ahí ya está. Muy bien. Una pequeña tormentada para pillar todos los objetos. Y... venga, pues aquí. Esto tendrá que morir. ¿Me ha dado? Pues me ha dado, ala. Porque sí. Venga, sigamos. Yo lo siento, me estoy poniendo de mala leche por las injusticias de este juego y por las injusticias del Fraps. Que yo no sé si ahora irá, pero bueno. A saber. Hola de nuevo, amigo. Sabía que volverías. Vamos a ver, vamos a pillar unos cuantos perritos calientes. ¿Quieres el tuyo con mostaza? Venía en un paquete de 10. Dios. Y solo me puedo comprar 5. ¡Ole! Vamos a ver si le puedo vender algún material nuevo. Diría que no, pero quién sabe. No, no parece. Te agradezco mucho esta operación. Yo más o menos, no demasiado. No es que sea muy fan de tu comercio, tío. Eres muy carero. ¡Hala! Ya lo he dicho. Vamos por aquí. Una nota. La cafetería. Si te viene bien, vuelve a la cafetería Cuerno de Niebla. Parece que la reunión ha resultado ser un poco incómoda. Si no te viene bien, vuelve a la cafetería Cuerno de Niebla de todos modos. Vale. Voy a volver a probar si sigue funcionando el Fraps. Pues sí, sigue funcionando. Bueno. No sé si decir que ya confío en él o si seguir ahí esperándome lo peor. Vale, eso va a tener su peligro. Esa zona. Ahí, venga. Un zombie menos. Fuera todos. Venga, vamos. ¡Hala! Se acabó. Aquí y aquí. Venga. Supongo que habrá que ir para arriba, ¿no? No sé ahora mismo. ¡Hala, venga! Dos zombies menos. Y el último. He dicho. Vale. Por aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal está la cosa? Sí, parece que es por aquí que se va arriba. Vale. Y aquí no hay salida. Por favor, que sea que es aquí el sitio. Hay para guardar. Lo cual puede decir que esto es la mansión. Y aquí hay una mansión, lo cual puede decir que esto es la mansión. Sí, supondré que esto es la mansión y punto. Oh, mira, un cofre. Siempre va bien mirar más allá. Vamos. Qué complicado, oye. ¡Qué complicadísimo! A veces me maravillo ante lo difícil que es esto. Vamos a ver. ¿Qué tal los aumentos? El mejor aumento es este. Me mejora Fidget. A ver si me lo puedo hacer. No. Necesito ojo de bicho. Bueno, tampoco me lo mejora tanto. Ya veré más en el futuro. Bueno, pues hemos guardado ya. No, vamos a volver a guardar.
porque no hemos guardado el cofre. Ahí. Guardando. Y vámonos. Venga, vamos. Entremos en la última mansión. Una nota. Del criado, supongo. Nota del sirviente 2. Esta mañana oí un gran tumulto que provenía de la parcela vecina. Miré por la ventana para ver de qué se trataba. Y allí estaba ese mismo oficial. Sus soldados se llevaban a rastras a nuestros vecinos, gritando algo sobre simpatizantes de los sanguilunos. Cuando se lo dije al maestro Kane, me ofreció una semana de paga extra si no volvía a hablar del asunto. Vaya. Un poco sospechoso el maestro Kane. ¡Ay! Un poco sospechoso el señor Kane, ¿eh? Y ya está el fantasma este tocando los huevos. ¡Que me dejes en paz! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, un momento. Que quiero la... quiero la llave. ¡Ay! Me quieres dejar en paz, tío. Que yo no quiero problemas contigo. ¡Ahora, venga! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Hola! Bueno, parece que no... no quiere pegarme ahora. Yo qué sé. Algo le pasa a este tío. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cúrate, por Dios! ¡Uy! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que queda muy poco! Vamos, creo. Supongo. No me acuerdo ya de esta mansión. ¡Corre! ¡Vale! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡No quieres morir, lo sabes! ¡No quieres morir y lo sabes! ¡No quieres morir y lo sabes! ¡Corre! ¡No! Creía que era para tirar por abajo de la escalera. ¡Sí! ¡Nos hemos salvado ya! ¡Madre mía! ¡Qué pensado! ¡Qué pesado el monstruo este! ¡Hala! ¡Un bastón! Esos son todos. Tengo la sensación de que estos objetos siguen un patrón. Pero dejaremos que Cora nos lo explique. Regresemos al centro del prado. Pues vale. Como para ti es fácil decirlo. No hay nada por aquí arriba. Sí, ahí. Vale. No puedo ahora. No puedo pillarlo ahora. Sí, sí. Al igual me voy a enfrentar a estos. ¡Ah! ¡Anda a tomar por culo! Venga, vamos. Uy, casi. ¡A saco! Venga, hasta luego. Hasta luego, majo. Venga. Yo me voy para casa. Bueno, para casa, para el centro. Para el centro que me voy yo. Si me deja, claro. Madre mía, pedazo de mapa. Ahí, venga. No te me flipes, no te me flipes, colega. Pollo emparedado. ¡Para abajo! ¡Ja! Vamos a abrir esto. Así, tranquilamente, con dos enemigos acechando. ¡Hola! Vale. Colgante del santo. Hombre, no es que sea una pasada. ¡Corre! ¡Corre! ¡Para abajo! ¡Tira! ¡Hombre, ya! Venga, guarda y corre al centro del prado. Así, sin preocuparte de que te vengan los enemigos y tal. ¿Vale? Vale, venga, corre. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, venga, un poco más. ¡Para abajo! ¡Para allá! ¡A tope! Nada, venga, vamos a cargarnos unos pocos zombies. Más que nada por la experiencia. Porque sé lo que viene y no me gusta. Fuera. Bueno. Ahí, otro menos. Muy bien. Venga, vámonos. Vámonos de aquí, que yo no quiero problemas con más monstruos. A ver, ¿podemos comprar algún perrito caliente más? Supongo, un par. Pues vale, me los llevo. Nunca van mal. Un momento, ¿y si... uy, ¿y si le vendo algo de equipo? Algo que no esté usando ahora mismo. El colgante con vado yo lo tiraría. El de cobarde no, porque puede ser útil para algo. Bueno, no, ahora mismo no creo. Bueno, da igual. Aumentos. Es que dan nada. Es que dan nada y menos. Este da 40, tío. Da 40. Nada. No tengo piedras de reanimación. Uff. La cosa se pone chunga. Y ni siquiera lo sabía. Venga,
Te agradezco mucho esta operación, gracias. Venga, hasta luego. Vamos aquí a matar unas pocas avispas más. ¡Hala! Y a estos zombies, fuera. Aquí un pequeño combo. Fuera y se acabó. Hombre, sigamos un poco más adelante. ¡Eh! ¡Un zombie! ¡Ahí vamos para allá! ¡Vamos para allá, tío! ¡Vamos! ¡Vamos aquí a saco! ¡Ahí, muy bien! ¡Muy bien! Vale, le ha vuelto a dar. Y yo estoy un poco cabreado. Yo me voy de aquí, yo me voy. Y lo vamos a dejar en cuanto llegue al punto de guardado, porque no quiero. No quiero arriesgarme a enfrentarme contra algo. Y no. Y que no se grabe. Así que lo vamos a dejar. Yo lo siento mucho, pero lo vamos a dejar en el. En el punto de guardado. Seguramente no dé el tiempo suficiente. Pero como habréis ya habréis visto, tengo archivos corruptos ya de grabación. Yo lo siento mucho, lo siento en el alma, pero mira, así le ha dado el Fraps ahora. Tengo un montón de espacio libre en el disco y me dice, no, que ahora me da a mí por estancarme y fallar. Venga, vamos corriendo. Ahí. Y se acabó, venga. Vamos. Madre mía, calidad de vídeo cero. Porque es que no se va a oír bien. No se va a oír bien la gran mayoría de cosas. Y porque voy a tirar por convertir los vídeos y voy a hacer cosas, ¿eh? Porque los que están corruptos, de un buen principio ya no se pueden ni poner a editar. Pero si los conviertes y eso sí. Bueno. Pues yo lo siento mucho, pero nos vamos a quedar aquí. Porque entre que tengo miedo de que se trabe otra vez, de que le vuelva a dar al Fraps y tal, yo mejor. Lo dejo por aquí y ya en el próximo episodio lo hacemos mejor. ¡Hala! Vamos a guardar. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.